Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a recibir a Verónica González para hablar del quad rugby. Vero, ¿qué es? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Agus? El quad rugby es rugby en silla de ruedas y lo trajeron personas que adquirieron la discapacidad justamente jugando al rugby a nuestro país. Vamos a ver una nota que hicimos con la selección argentina de rugby que entrena en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ellos siempre están buscando nuevos jugadores. Sí. Y, ¿sabes, Agus? Ellos buscan desmitificar esta cuestión que muchos profesionales de la salud piensan de que por jugar al quad rugby pueden provocarse nuevas lesiones. Ajá. Y no es así. No existe muy baja la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Y no está bueno dejar de practicar el deporte, ¿no? Que tanto les gustaba a los jugadores. ¿Vemos la nota? Dale. Empecé en el 2005, cuando arrancamos, lo trajimos con Nacho Rizzi, el quad rugby acá de Argentina, lo conocimos afuera y lo iniciamos acá con una clínica junto con la Unión Argentina de Rugby. Esta modalidad deportiva, practicada por hombres y mujeres con tetraplejia, surgió en Canadá y combina elementos del hockey, básquet y rugby. Por la naturaleza agresiva del deporte, inicialmente se lo llamó el balón asesino, pero al llegar a Estados Unidos, tomó el nombre actual. A nuestro país lo trajeron jugadores de rugby que adquirieron la discapacidad practicando este deporte. Yo me accidenté a los 17 años, en el año 86, jugando al rugby en La Plata Rugby Club, en un rack. Y a partir de ahí, bueno, empecé la rehabilitación, seguí entrenando equipos de rugby hasta que apareció esto, en el 2005 aproximadamente, y dije, bueno, dejo de entrenar jugadores y me pongo a jugar yo de nuevo. Y la verdad que me encantó y aquí estamos. Yo trabajando acá en el Servicio Nacional de Rehabilitación, nada, escuché que unos chicos hacían rugby en silla de ruedas, no tenía ni idea lo que era y como yo jugaba al rugby me llamó mucho la atención, me acerqué y los empecé a ver y me dediqué a ayudarlos, empecé primero siendo, le faltaba árbitro y arbitré algún partido, después venía, comencé a ayudarlos a elongar, me fui metiendo, cada vez me gustó más, me fui introduciendo en el deporte, pasé a ser preparador físico y este año entrenador de la selección. Hace 15 años estaba corriendo en el borde de una pileta, me resbalé cuando me estaba por tirar en Brasil y cuando me caí, me iba un 87, me caí con todo el peso sobre el cuello y me rompí la quinta cervical. Cada jugador es clasificado de acuerdo a su nivel de funcionalidad. La clasificación va de 0.5 más baja a 3.5 más alta. A cada equipo se le permite un total de 8 puntos en la cancha al mismo tiempo. Esto se hace para que un equipo no tenga ventaja de funcionalidad sobre el otro. Es un deporte muy dinámico, donde se juega en una cancha de reducida de básquet, 4 contra 4. La idea es llegar en posición de la pelota hasta el otro lado. Para llegar hasta el otro lado, uno tiene 12 segundos para pasar a mitad de cancha y 40 segundos para hacer el gol. Por eso este deporte es muy dinámico. No vale el contacto físico, vale el contacto con las sillas y sí tocarle la pelota al otro jugador, pero no el contacto físico. La silla de competición con la que se practica el quad rugby es especial, más robusta de lo normal, debido a las condiciones de esta disciplina deportiva. Es similar a la del básquet en silla de ruedas, pero con mayores refuerzos para hacerla más consistente. Ya en el 2009 tuvimos el primer Panamericano en Argentina, tuvimos la posibilidad de clasificar el Mundial, ganándole a Brasil, y ahí fue el primer equipo latinoamericano que fue un Mundial. Estamos entrenando con todo para poder clasificar para los Panamericanos de Toronto 2015. Es espectacular porque volvés a sentir jugar de nuevo y además te mantenés físicamente, es un desgaste impresionante, con lo cual te lleva a que tengas que entrenar 3 o 4 veces por semana. Volvés a tener esa mentalidad ganadora y a incentivarte en un montón de cosas y te mantenés en estado físico y la verdad que mejorás un montonazo. Clave, siempre hace bien, Vero, hacer lo que a uno le gusta. Tal cual. Y ahora están entrenando duro. Esta semana tienen el Nacional en Córdoba, que va a ser jueves, viernes y sábado. El mes que viene el Nacional en Buenos Aires. Y se preparan para los Parapanamericanos del próximo año en Toronto. Así que... Qué bueno. Bueno, ahí estamos viendo un correo para que aquellos que estén interesados en participar o practicar este deporte puedan comunicarse. Exacto. Es info@rugbyensilla.com.ar. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden escribir a infodiscapacidad@tvpublica.com.ar. Allí como siempre, Verónica González. Gracias, Vero. Nos vemos la próxima. Nos vamos a la pausa, venimos enseguida.